Oye, María, ¿y cómo al final, de hecho, quién te apoyó a ti? O sea, tú quieres, porque al final esto que estás haciendo es porque alguien en algún momento creyó en ti. Mucha gente creyó en mí. Digamos, te metieron a la música. Exacto, exacto. ¿Quién fue ese pilar? Bueno, el primero que creyó en mí, Adolfo Ángel el Temerario. La verdad, lo saben muy bien. Independientemente que supieron que fui pareja de él en su momento, pero él fue el productor de mis dos primeros discos. No, luego ahí empieza mi relación con Juan Gabriel, que gracias a que Ocesa, que era en ese momento mi manager, pues me dice de abrir los conciertos a Juan Gabriel y ya entonces entra Juan Gabriel en la ecuación. También Joan Sebastián, en paz descanse, también tuve oportunidad de cantar con él y fueron personas muy grandes que me apoyaron. Fato, grandes de la música. Entonces yo creo que en la vida una de las cosas más bonitas que tenemos que tener los seres humanos es el agradecimiento y en no olvidar quién olvidar quién nos dio la mano. ¿Cómo no? ¿Este tema en alguna? Claro. Juntos. Claro, por supuesto. De eso se trata también. Y entonces, como también Santiago empezó su historia musical en la cumbia, también de pronto vamos a hacer vivir en nuestra guaracha y en nuestro rollo electrónico, pero también vamos a hacer una cumbia. Entonces, de eso se trata, de que las cosas, bueno, vayan uniéndose una con otra, ¿no? Justamente de esos que hablas, pilares que en tu carrera como Juan Gabriel, creo que fue el más grande, que ya no están, sí. Y Joan Sebastián, ¿cómo lo recuerdas? Porque al final, bueno, ya estamos a días de otro aniversario más de Juan Gabriel. Pues con mucho amor, mi vida, siempre pensando que, y recordando y agradeciendo lo afortunada que fui de haber tenido un ser como él tan grande creyendo en mí y teniendo una amistad bien bonita, ¿no? Todos sabemos que de este plano todos nos vamos a morir. Entonces, bueno, unos antes, otros después, pues recordándolo siempre con amor, con agradecimiento y con su música. Y a final de cuentas ya les dije, y si me van a preguntar, ¿y cuándo las canciones que tienes con él? Ya, cuando me las liberen. Pero igualmente ya lo digo oficialmente, el próximo año, a principios del próximo año, empiezo a trabajar en un disco homenaje que yo le voy a hacer a Juan Gabriel. Entonces, ya lo sabrán en su momento. Pero mientras tanto, pues mucha música, viene el Imperio de la Cumbia, viene mi sencillo el 31 de agosto con Karina Catalán, viene el 8 de septiembre el sencillo con Fernanda Castro, del tema que ella hizo para la novela, pero hicimos una versión cumbia, viene el otro sencillo con la Sonora Dinamita, viene el otro sencillo con Aarón y su Grupo Ilusión, o sea que para música no paramos, o sea que va a haber mucha música. Para el disco de Juan Gabriel, homenaje. A ver, primero ella la relación ahí, quizá para que se dé este paso musical. Pues la relación existe, no entre nosotros, pero pues Jesús Salas, que es su tío, que es un gran amigo mío, pues está ahí, pero en realidad creo que si las cosas no fluyen, no tengo que estar pidiendo nada. Tendría que ser por parte de ellos, porque a final de cuentas, las regalías son para ellos, ¿no? Es como decir, hay algo que está ahí y no sale a la luz. Claro. Oye, y ahora que estás en este caso haciendo estas fusiones de electrónica, ¿qué otras ideas te surgen? Porque ya estás en una etapa más creativa tú al final. Sí, ahora estoy como una parte creativa, productora 100%, viendo hacia dónde va todo, pero muy actualizada. También me encanta, siempre estoy escuchando todo lo que sale de música, de todo, obviamente mi género, pero el de todos.